Cuando hace ya más de 18 años empezamos a hablar de las autopistas de la montaña, hoy autopistas de la prosperidad, siempre el reto mayor era el que en aquel momento se llamaba Túnel del Toyo, hoy Túnel Guillermo Gaviria, para unir al país con el Atlántico a través de Turbo. En la reunión que tuvimos del Grupo de Infraestructura para la Competitividad, hoy tuvimos la gran noticia del aporte que hará el Gobierno Nacional de 1.4 billones de pesos para la conexión del tramo 2 de este túnel. Es una gran noticia, un gran aporte del Gobierno Nacional, un gran esfuerzo del Gobierno Departamental, porque sin lugar a dudas la competitividad de la región depende de esta obra hacia el mar, Mar 1, Mar 2 y Túnel del Toyo. Un agradecimiento muy especial al Gobierno Nacional por los recursos, a la Gobernación de Antioquia por todo el esfuerzo y al Grupo de Infraestructura para la Competitividad, por seguir uniendo todas las necesidades y persistir en esta idea.